Los transportes, bueno, a partir de mañana martes, bueno, se van a paralizar toda esta semana los transportes que, bueno, que van de una ciudad a otra en Francia, porque realmente el combustible está muy caro y realmente, bueno, los salarios de los transportistas son muy bajos. Bueno, los transportes que van a Lyon, los transportes que van a Marsella, a toda Francia, ¿no? Entonces realmente es esto, y esto está secundado por los sindicatos, aprobado por los sindicatos, y también a partir también de mañana, la RTP, los trenes y todo ello, bueno, también van a quedar, la RR también va a apoyar esa huelga. Y realmente la verdad, Francia está totalmente mal, pero el sistema que lleva, bueno, el caos a Francia, el sistema de Hollande. Y también está, bueno, de la izquierda no quiere que Hollande se presente de presidente en el 2017. Ya di que bueno, a partir de Doma Martí, iría de en greve toda la semana, teletransport, que son circule por toda la Francia, por toda la ville de la Francia, por Marsella, por León, por Nantes, por toda la Francia, para que el petróleo, el combustible se eche, y le salir de los transportistas, eso se mueche. Y a Doma aussi, Martí, el ferroviario se apoyará, son protege la huelga, y son afer de greve aussi. Y se hace la Francia, tule la semana de greve, se la semana noir, teletransport de Francia. Y el Partido Socialista, la gauche francesa, ampara que Hollande sea el presidente del Partido Socialista por el 2017. Ese grave catastrófico de desespero en Francia. Eso dice Carlos Alberto Costa Suárez, igual echa chancho, son José Luis Salida Tulera, eso significa Carlos Alberto Costa Suárez, para atacar otro intento de defensa de la Iglesia Católica, María de Pen contra el terrorismo, proyecto mural por la paz en Medio Oriente, racismo en París, violencia en París, socialismo, bien. Merci a todos.